Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión número 6 del área de Educación para el Trabajo, curso Computación. La situación significativa de esta semana es el uso de base de datos juega un papel importante en la mayoría de las áreas. A partir de estos datos se pueden crear informes tanto como para el usuario o para la empresa. ¿Sabes cómo se crean los informes? ¿Alguna vez solicitaste un informe? ¿Cuál es nuestro propósito? El propósito de esta sesión es crear informes en Access. Crear informes en Access. Analicemos la situación presentada de la situación significativa. Los informes de Microsoft Access son resúmenes de la información de la base de datos que puedes consultar en pantalla o mediante el uso de una impresora. Los informes pueden ser una simple lista de los registros de una tabla o los más complejos que incluyen varias tablas. Cuando te has acercado al seguro o quizás al banco acompañado de algún adulto, te habrás dado cuenta que muestran una pantalla con datos, ¿ya? Esa pantalla de datos son informes, informes de un cliente, informes de un paciente. En este caso, vamos a crear informes de una base de datos de una biblioteca. Bien. Te muestro acá las dos ventanas principales, el que vas a manejar al momento de crear tu formulario. Bien, lo primero que debes hacer es abrir tu base de datos, ¿ya? Desde el explorador donde se ubica tu base de datos, le das doble clic y se abre esta ventana. Una vez abierto tu base de datos, le das clic en la tabla libros porque recuerda que tienes cuatro tablas. El primero es libros, personal, secciones y la tabla préstamos. Entonces vamos a iniciar con la tabla libros, ¿ya? De esta tabla libros vamos a crear el informe. Bien, para ello vamos a darle clic en la pestaña crear, y en la pestaña crear hay un grupo de botones que se muestra. Le damos clic en formulario y cuando le damos clic en formulario se va a mostrar la siguiente ventana, ¿ya? La siguiente ventana, y automáticamente ya se generó el formulario libros. Entonces este es el formulario libros. ¿Qué falta? Falta editar, ¿ya? Falta editar el formulario, todo lo que se, las cajas, contenedores de texto, las cajas, ¿ya? Y también el título del libro, el nombre de los campos, el tipo de los datos, falta editar. Y algo muy importante, para administrar un informe necesitamos botones. Necesitamos botones para eliminar, guardar o buscar un informe específico, ¿ya? Recuerda que hay que buscar con el nombre de, con el número de código del libro. Bien, entonces vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Ahora vamos a resolver. ¿Qué vamos a resolver? Vamos a crear informes. Vamos a crear informes. Bien, entonces como les dije al principio, vamos al explorador y abrimos la base de datos, ¿ya? Y tengo acá mi base de datos llamado libros. Le doy clic en libros, ¿ya? Doble clic y vamos a la pestaña crear y de este grupo de botones elijo diseño del formulario. Le doy un clic y estamos en la tabla, en la vista de diseño de formulario. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente.
lo siguiente. Libro, crear, formulario, formulario, formulario acá, diseño, formulario. Entonces, este es el formulario. Bien, vamos a ir a vista de diseño, y arrastramos un poco el tamaño, ya, porque está muy, necesitamos espacio para los botones. Bien, acá puede quedar. Listo. Entonces, con control, clic, seleccionamos varios campos de la tabla y podemos cambiar inicio. Cambiemos acá el color de texto, ¿no? Pues el color de texto, podemos elegir este color. A ver qué color. Puede ser este. Y a los tipos de datos le damos clic en control y otro clic en el objeto. De esa manera vamos a seleccionando un grupo de información, y decidimos qué color puede ser. Puede ser el mismo color. Ya, y le damos negrita. Listo. Vamos a aplicar un color de fondo al formulario y nos ubicamos ya en el bote de pintura y podemos elegir un color. Ya, un color blanco puede ser. Este color puede ser. No, no va. Elegimos otro color. Elegimos otro color. A ver. A ver, un color alegre, naranja puede ser, ¿no? Bueno, ustedes luego pueden cambiar otro color, ¿sí? Listo. Entonces tenemos, también se puede centrar, ¿ya? Se puede centrar, le doy un clic, con tecla control y le damos centrar. Inicio, vamos a centrar, listo. Centramos, cambiamos el, acá también le vamos a dar un poco de vida al color, le podemos dar un azul, negrita, cambiamos tipo de fuente, ya, y listo, lo centramos y mejoramos la apariencia. Listo, ahora vamos a inicio, pestaña inicio. Vamos a verificar si todo está ok. Bien, ya todo está ok. Todo está ok. Ya, y vamos a insertar. Los botones, ya, los botones inicio, a ver, los botones inicio, botones, vamos a dejarlo en ver vista formulario, ya, vista formulario. Nos muestran los botones, diseño, lista, diseño, formulario. A ver, inicio. Le damos clic en vista de diseño. Acá están los botones. En diseño. ¿Ya? Diseño. Diseño. En diseño le damos un clic, ya, recuerda que estamos en vista de diseño y vista hoja de vista de formularios, este, si no se vayan a confundir, vas a enviar esta captura, ¿sí? Cuando termines tu formulario, envías esta captura, ¿sí? Bien,
Entonces, insertamos botones, clic y voy, tengo las filas, ¿ya? Para dar el tamaño, a ver. Bien. El primer botón se va a llamar buscar, navegación de registros, buscar registros, lo de siguiente, y vamos a indicar que se muestre en texto, no en imagen, en texto. ¿Listo? Le damos siguiente, es el comando 20. Le damos finalizar y tenemos el botón buscar registro. Siguiente botón, le damos un clic, otro por acá y se abre la ventana. Vamos a cambiar la categoría operaciones con registro y esa operación que en registro va a tener la acción de guardar registro. Le damos guardar registro. Siguiente. Seleccionamos la opción texto para que se muestre el texto. Siguiente. Y le damos finalizar. Y tenemos el botón guardar registro. Vamos al tercer botón. Tercer botón. Dibujamos el botón. La categoría va a ser operaciones con registro. Y la acción va a ser agregar nuevo registro. Le damos siguiente, agregar nuevo registro. Siguiente. Elegimos la opción texto. Siguiente. Finalizar. Y tenemos el tercer botón. Ya, vamos con el cuarto botón. Le damos un clic. Ya dibujamos. La categoría va a ser operación con registros y la acción que va a realizar es eliminar registros. Siguiente, finalizar. Listo. Oh, acá está mal. Ya está mal. No hemos elegido lo que es texto. Repetimos la acción entonces. Dibujamos. Operaciones con registros, eliminar registro, siguiente, elegimos texto, siguiente y le damos finalizar. Ahora sí, eliminar registro, dice, eliminar registro. Bien, vamos a la estética un poco configurar, puede ser del mismo tamaño, ya, puede ser de este tamaño. Esto lo podemos ubicar por acá. Esto lo cuadramos. Y aprovechamos la cuadrícula para que tenga la misma medida. Listo. Bien, arrastramos un poco por aquí. Y siguiente. Y lo dejamos ya por aquí. Siguiente, la estética, para que tenga una mejor apariencia. Ampliamos el ancho, un poquito el largo. Listo. Ya. Vamos a uniformizar el orden. Ya. Ahí. Arrastramos y listo. Ya. Mejora la apariencia. Listo. Le vamos a dar clic en esta X. Ya. Clic acá, cerrar libros. Y nos va a pedir que guardemos el formulario. ¿Desea guardar los cambios en el diseño de formularios? Le damos sí. Y va a asignar el mismo nombre de la tabla. Se llama libro. Le dejamos con el mismo nombre.
no hay problema. Y aceptar, aceptar. Y en este grupo de formularios está el primer formulario llamado libros. Arriba, el grupo de tablas, está todas las cuatro tablas que se han trabajado. Bien, ahora le damos doble clic y se muestra ya el formulario que se ha creado. Bien, nos desplazamos con este botón, le damos siguiente y nos muestra el siguiente registro. Anterior, anterior registro. Ahora, como ya tenemos nuestros botones, vamos a agregar un nuevo registro. Vamos a comprobar si funcionan los botones. ¿Ya? Entonces, hemos insertado los botones, hemos editado sin necesidad de codificar, ¿no? Se acordarán que en Visual Basic codificamos algunos botones y en Access no necesitamos tanta codificación, solo editar. Entonces le damos agregar nuevo registro y como el código comienza en 100, le vamos a agregar el siguiente código que sería 103, título del libro, vamos a poner access básico, ¿ya? Entonces el libro es access básico y fecha de publicación, vamos al calendario y elegimos una fecha anterior al de actual, fecha de entrada, ya cuando ingresa el libro a la biblioteca, una fecha actual, puede ser, a ver, fecha actual y código de sección, como inicia en 500, vamos a colocar 503. Descripción, vamos a poner libro de Access. Access. Libro de Access y le damos guardar. Bien, vamos a comprobar si el registro se ha guardado, si existe en la base de datos y vamos a desplazarnos haciendo clic. Ya, a ver, haciendo clic. Acá retrocedemos al archivo 101, 103, 101, 103, ya, 100, 101, 103. Existe el archivo. Bien, entonces de esta manera se pueden ir agregando más registros a la base de datos que puedes agregar utilizando el informe o la tabla. Bien, agregar nuevo registro. Ahora vamos a buscar, vamos a comprobar el botón buscar registro y vamos a buscar el registro 101. 101. Le damos buscar siguiente. Y nos muestra, ¿no? Nos muestra el registro 101. Observa bien acá. El registro 101. Buscamos el registro 100. Y nos muestra. Registro 103. Nos muestra. Buscar siguiente. Está. Todos los datos del registro 103 se muestra en el informe. Cancelamos, agregar nuevo registro, ya comprobamos. Nos falta comprobar el botón eliminar. Bien, vamos a eliminar este registro. Eliminar registro. Listo. Sí. Y vamos a ver si existe, si aún existe el código 103. No existe. Buscamos, buscar registro, 103, buscar, no existe, cancelamos. Entonces de esta manera se puede editar el informe con los botones, recuerda, en vista de diseño. En vista de diseño editas el contenido del informe y insertas los botones. Bien, de esta manera vas a crear
Los tres informes que faltan sería préstamo personal y secciones. Una vez que termina este informe, vas a capturar la pantalla, capturas la pantalla a ver, en este caso, vista de formulario, en vista de formulario, lo capturas y lo pegas en tu ficha, ¿sí? En la ficha que enviaron en web, ¿ya? En la ficha que se envió en CIA web. Vamos a pegar acá. Bien. Vamos a pegar acá. ¿A dónde se fue? A ver, eliminamos esto, cortamos, que es el anterior. Y ingresamos otra vez a Access. Capturas la pantalla y lo pegamos acá. Listo. Entonces, esto sería tu primer informe, ¿ya? Entonces, diseña los tres informes faltantes y lo pegas en esta ficha. ¿Sí? Cuadras el tamaño y ya yo lo voy a ampliar para calificar. ¿Ya? Recuerda, en tu base de datos creas los cuatro informes. Bien, estudiantes, esto sería la parte de la práctica de crear informes. Y la sesión lo vamos a cerrar con la metacognición, el cual vamos a desarrollar en la clase virtual del Zoom, ¿ya? Estas preguntas lo van a responder tú y tus compañeros, ¿ya? A ver. Bien, chicos, entonces. Listo. Bien, entonces esta es la sesión número 6, crear informes. Vas a crear tus cuatro informes y lo vas a pegar en la ficha y esa ficha es lo que debes enviar al CIA web. Los espero en la clase virtual a la hora indicada. Sean responsables, no falten a clase. Y bueno, chicos, esto sería por esta semana y los espero en la sesión. Cuídense bastante. Si van a salir de casa, recuerda, protégete de preferencia, evita salir. Bien, chicos, nos vemos en la clase Zoom.